Ya vieron previamente anunciado en redes sociales, jóvenes, tenemos una personita muy especial el día de hoy con nosotros que nos va a estar acompañando para estar hablando de este tema de miomatosis. Así que, jóvenes, ayúdenme a recibir con un muy fuerte aplauso al doctor Pedro Alonso Rubalcaba. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días. Hola, Esme, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la gente también allá en casita que se reúne aquí martes a martes, Esme, en su programa Bien Encuentro. Y pues bueno, el día de hoy muy entusiasmado con un tema muy interesante y bueno, que les va a interesar a todo el mundo, pero un poquito más a las mujeres, a las damitas por ahí en un grupo de edad muy específico. Y bueno, pues listos para comenzar a hablar de salud y hablar de Bio 4. Y si entendemos desde un inicio que un mioma es un conjunto o un tumor de tejidos musculares, pues bueno, vamos viendo cuáles son las situaciones que se tienen que dar pues para que podamos tener precisamente esta condición. Y en el primer sistema que vamos a caer, Esme, que tenemos que entender, y toda la gente que nos está viendo ahí en casa, que empiece a hacer esa relación, si tú tienes este problema o si tú conoces a alguien que tenga este problema, vas a ver que no en la gran mayoría de los casos, en todos los casos va a haber procesos previos a la condición, procesos nerviosos alterados. Mi primer sistema que va a detonar ahora sí que todo el desorden metabólico que se hizo va a ser mi sistema nervioso. O sea que cuando yo tengo descargas excesivas por presión, por estrés, por preocupaciones, por ansiedades, etcétera, mi día a día, que muchas veces es estresante, pues bueno, yo voy a colapsar totalmente y voy a impactar, cambiar la función normal o fisiológica de todo mi sistema intestinal. Y aquí caemos en el segundo sistema impactado. Fíjate bien, nos vamos a ir contando. Primero dijimos nervioso y luego dijimos intestinal o digestivo. Y aquí ya caemos en el intestinal, en donde mi tránsito va a ser lento y comenzamos procesos inflamatorios y fermentativos. ¿Cómo veo esto? Pues bueno, siento distensiones abdominales, puedo comer poquito y siento formación de gas, distensión abdominal, empiezo a tener alteraciones en mis formas de evacuación, empiezo a hacer, ojo aquí las personas que tienen esta condición, tengo evacuaciones delgaditas, chiquitas, o si no, puedo tener evacuaciones correctas, pero que pasen 2 o 3 días sin evacuar. Comienza a alterarse mi función normal digestiva. ¿Qué pasa cuando hay estados inflamatorios por una condición digestiva, calientes, porque vimos ya cómo se genera el calor, y empieza a haber un secuestro de sangre a nivel de la matriz? No hay buen flujo porque la sangre está congestionada, entra pero no puede salir, está inflamado y congestionado. Es sangre congestionada que está sometida a un comal caliente que se llaman intestinos, que están inflamados, y se conjuntan los dos factores: sangre secuestrada, aglomerada, que no circula y tiene calor. ¿Qué va a pasar? Lo mismo que la moronga o que eso, que esa carne, que, o mejor dicho, que esa sangre, se empieza a formar tejidos musculares. ¿Qué decíamos que significaba la palabra mioma? Decíamos que eran músculos, que era un tumor de músculos, de tejidos musculares, por sangre que no se mueve y que tiene calor y se comienza a condensar, a condensar. Que veamos que son estadios diferentes, pero que el origen de las condiciones siempre va a ser el mismo. Primeramente nervioso, segundo digestivo, tercero circulatorio, y ahorita ya impactamos a una función hormonal. Y esto es muy importante porque cuando hablamos de hormonas, los miomas y todas las mujeres andan con que hay los problemas hormonales,
Hay un eje endocrinológico que es hipófisis, hipotálamo, tiroides, suprarrenales y ovarios. Y si podemos ver, no sé si me puedas apoyar, Iván, por favor, con una de las imágenes que traje por ahí para compartirla. Mira, esa primero. Ve cómo por una radiación intestinal tenemos todo este sistema ovárico uterino alterado, caliente e inflamado. Hasta ahí todo va bien. Bueno, en teoría todo va bien, solamente hay una congestión y hay una dilatación e inflamación. Y hay dolor, y en la mujer aquí va a empezar a haber alteraciones en sus ciclos menstruales, va a comenzar con menstruaciones o periodos abundantes, dolorosos, porque recuerda que todo aquí y en todos lados de tu cuerpo lo que provoca dolor es la inflamación. Por eso cuando quiero que se me quite un dolor me pongo hielo, me pongo todo lo que provoque una desinflamación. Bueno, cuando tengo mi útero y mis ovarios en estas condiciones, obviamente aquí va a haber dolor. Va a haber periodos dolorosos, inflamatorios, me va a doler la pelvis, la cadera, voy a tener menstruaciones oscuras. Probablemente si esto avanza, luego comenzamos con periodos coagulentos, comenzamos a formar coágulos, y si después esto avanza y avanza y avanza y pasan años y yo sigo y con condiciones inflamatorias, calientes, y comienzo con periodos coagulentos cada vez más oscuros, ¿me pasas la siguiente, Iván? Podemos llegar a formar esto, en donde comenzamos a tener en diferentes porciones formación de miomas. ¿Y por qué? Porque esos coágulos sanguíneos cada vez se movían menos y menos y fueron sometidos a mayor calor y temperatura e inflamación y se comenzaron a formar tejidos extraordinarios, por así decirlos. Pero si esto sigue avanzando y avanzando y avanzando, me pasas la siguiente, Iván. Podemos tener esta condición en donde inclusive ya hay tejidos fibróticos. Te fijas cómo en el otro era solamente la formación de una masa de tejido muscular. Y aquí esa masa pues ya se fibrosó. Ya tenemos, digo, no son piedras, pero para que lo entendamos como duro, como callo, como piedrita. Pero fíjate, aquí se conjuntan ya dos patologías que es muy común que suceda. Los miomas y los quistes ováricos, que en esencia son cosas totalmente distintas, pero la razón por las cuales se formaron es la misma. Es una temperatura intraabdominal que supera la resistencia o la tolerancia normal de estas porciones. Y el cuerpo, ¿te acuerdas lo que decíamos que era sistémico metabólico y que las enfermedades comenzaban cuando se detonaba el compensatorio? El cuerpo aquí lo único que está haciendo es compensando. Déjame decirte que tu matriz no está enferma, tus ovarios no están enfermos y no están trabajando mal. Al contrario, están trabajando tan bien que han aprendido a desarrollar formas de protección, de compensación. Y la manera en cómo tu cuerpo compensa y se protege es esta, en donde empieza a formar miomas por un mal tránsito intestinal, por una temperatura, y compensa a nivel ovárico con unas bolsitas de agua. Como, listo, Ivancillo, gracias. Como cuando nosotros hacemos una ampolla, por ejemplo, en nuestro dedo, porque estoy haciendo mucha fricción, luego mi cuerpo compensa y me hace una bolsita de agua. Y si yo la pincho y le sigo, pues hace otra, hasta que se haga un ¿qué? Un callo. Ok, exactamente lo mismo sucede en la parte interna. Y aquí la pregunta del millón, ¿no? Ok, ya entendí cómo llegamos a esto. ¿Pero cómo lo puedo revertir? ¿Qué alternativa me ofrece Bio4? ¿Qué opciones me ofrece Bio4? Pues para yo poder tratar y revertir, veíamos en la pregunta, me decían, ¿se pueden revertir? Y te digo, 100% siempre y cuando cambies las condiciones nerviosas, digestivas, circulatorias y hormonales. Si tú cambias esas cuatro, sí. Si te falta alguna y dejas alguna, tal vez no lo puedas revertir. Porque estas cuatro son las que dieron origen a este problema. Entonces, ¿cuál fue el primero donde se comenzó a detonar todo el problema? El nervioso, ¿no? Y veíamos esta parte de neurotransmisores, cuando estoy ante estrés, ante presión, corajes, etcétera. Pues bueno, Bio4 nos ofrece precisamente Biosia, que es un neuroestabilizador que logra esta regulación a través de extractos herbales que van a llevar una relajación, pero por otro lado, complejo B,
que me va a subir, entonces me va a llevar siempre a puntos de equilibrio, ¿ok? Y por último, trabaja en tres grandes bloques. El tercero es carbón activo, que es una depuración, una purificación natural a través del carbón activo, estructuras carbónicas, ¿ok? Después, vamos al segundo sistema. ¿Cuál era el afectado? Mi sistema digestivo. Automáticamente entra Biocom. Biocom, que es esta... Pues la gente le dice fibra, pero es todo un sistema integral de limpieza intestinal porque su formulación es de fibra solamente un 30 o un 40%. Es una formulación que entiende precisamente cómo funciona mi cuerpo y mi sistema digestivo, en donde traemos calcio de coral, en donde traemos 7 azares, que también va a ayudar a que esos intestinos poco a poco comiencen a relajarse, a destensionarse, a liberar presión, que trae fibras de volumen porque también va a ser un barrido, ¿te acuerdas de esta condición inflamatoria? Pero que por otro lado también tiene todo un aporte de probióticos y prebióticos, que son todas esas bacterias benéficas que conocemos normalmente, que ayudan a hacer una reforestación, y esas bacterias que son microorganismos que tienen funciones inclusive inmunológicas necesarias. Vamos con nuestro siguiente sistema y producto. Ganoé. Ganoé, que son estas gotitas de extracto de Ganoderma lucidum, que es un potente vasodilatador y va a ir muy enfocado a trabajar precisamente cuál es el problema que dijimos en una condición de miomas, congestión sanguínea y tejidos que se empiezan a formar porque no hay flujo y hay calor. Ok, ya quitamos el calor, desinflamando. Ok, ahora vamos favoreciendo el flujo. Tenemos que trabajar de dos frentes. Bueno, pues entonces Ganoé precisamente va a ayudar a que comience a haber un flujo adecuado. Siguiente sistema, y el más importante en esta condición específico de miomatosis. Bueno, mi condición hormonal. Pues Bioen es un producto clave, Esme, porque es un precursor hormonal. ¿Qué es esto? Que va a hacer que tus glándulas secretoras de hormonas se regularicen, porque cuando tenemos esta radiación que hacía la congestión a nivel uterino, también la tenemos a nivel ovárico. Y veíamos, ¿te acuerdas ese ejemplo de los quistes ováricos, esas bolsitas? Ah, bueno, todas las funciones de esos ovarios, cuando están sometidas a esta temperatura, comienzan a cambiar. Y al cambiar, pero pertenece a un eje, ah, bueno, pues todo el eje se va a desequilibrar. Entonces es necesario que te apoyes de un precursor hormonal. Bioen es una excelente alternativa, 100% natural, que te va a ayudar que tu cuerpo genere las hormonas que el cuerpo necesite. No es una terapia sustitutiva de hormonas, y entonces tu cuerpo va a empezar a mejorar tonos, va a empezar a mejorar todas las funciones endocrinológicas necesarias para que esté en óptimas condiciones. Bueno, y por último tenemos Biogru. Precisamente Biogru, que es calcio de coral totalmente asimilable, totalmente biodisponible, que me va a llevar precisamente al equilibrio de dos proteínas contráctiles que son actina y miosina, que hacen la contracción y relajación, contracción y relajación. Y esto va totalmente enfocado a los tonos musculares, específicamente a nivel digestivo. ¿Va? Entonces, pues bueno, Esme, en general esto es la propuesta y el entendimiento de la biofísica, del impacto que podemos llegar a hacer con los productos de Bio4, con la congruencia, con Ganoé, en un periodo de tiempo más corto y sobre todo dando soluciones más a fondo, soluciones más congruentes y en muchos casos soluciones más efectivas.